¿Terminaste? Sí. Es imposible que se suelte ahora. Ok, ahora lárgate. No. Quiero saber qué tiene que decir este imbécil. No, a ver. Solo suéltenme, ¿sí? ¿Dónde está Yadira? ¿Qué le hiciste, Mari? No te preocupes, Yadira está bien. Por ahora. ¿A qué te refieres? Mariana, ya no tiene nada que ver. Yo ni siquiera sé por qué estamos aquí. Ah, ¿ni siquiera sabes por qué estamos aquí? Bueno, entonces déjame te refresco la memoria. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es todo esto? ¿En serio eres tan cínico, Isaías? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Dímelo! ¡Tú me orillaste! ¡Tú me hiciste a un lado! ¡Me dejaste solo! ¿Qué querías que hiciera, Marianne? ¿En serio estás culpándome a mí? ¿En serio tienes el descaro de culparme? ¡Tú me hiciste la vida una porquería, Isaías! ¡Eres un imbécil! ¡Por favor! ¡Tú eres el peor ser humano que existe! ¡Eres una basura! ¿Pero sabes qué? Qué bueno que hiciste todo lo que hiciste, porque apenas así me pudiste abrir los ojos. Estás loca, Marianne. Sí. Estoy loca, porque tú me enloqueciste. Yo ya lo sabía todo, y tú lo negabas. Lo sé, pero eso no te da derecho a hacer todo esto. Mucho menos a Yadira, que ella no tiene la culpa de nada. ¡Suéltame! ¿Dónde está? Sí, está bien, no te preocupes, porque ya no le queda mucho tiempo. ¿Qué estás diciendo, Marianne? ¡No te atrevas a hacerle daño! No, yo no le voy a poner una mano encima. El tiempo se va a encargar de eso. ¡Isaías! ¡Isaías, ¿dónde estás? Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Suéltenme. Suéltenme. Díganme dónde está Yadira. Cállate. Yadira es mi esposa. No, está bien. Suéltalos. Marianne, ¿pero por qué? ¡Que los sueltes! A ella ya no le queda mucho tiempo. Pero corre, porque el tiempo se acaba. Yadira, ¿estás bien? ¿Qué te hicieron? No sé. Me dieron algo de tomar y me siento muy mal, Isaías. No entiendo qué pasa, no sé. Me desperté y estaba sola y tú... Sí, lo sé. Necesitas encontrar la salida y yo voy a ver cómo encontrar ayuda. ¿Qué? No, por favor, no te vayas. No quiero que me hagan daño, por favor. Tranquila, solo quiero mantenerte a salvo, ¿sí? Cuando salgamos de aquí, yo te voy a explicar absolutamente todo. Ahora necesito que te vayas de aquí, Yadira. ¿Puedes hacer eso por mí? ¡Por favor, Yadira! Está bien. Pero me prometes que después me vas a volver a encontrar. Siempre. ¡Guau! ¡Qué escena tan romántica! Hagan lo que quieran conmigo, pero a Yadira la dejan en paz. ¡Ay, por favor! Si son iguales los dos. Son un asco, una porquería. Marianne, por favor, nosotros no quisimos que ustedes se enteraran de esta manera. ¡Jamás quisimos hacer eso! ¡Maldita desgraciada! ¡Eso es un cacho! ¡Marianne, por favor! ¡No me hagas daño! ¡Marianne! ¡Tú te mereces esto y más! ¡Marianne, estoy embarazada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio, Yadira? Sí. Yo sé que no es el momento más ideal, pero ya pasó. Por favor, no me hagan daño. ¿En serio crees que porque tienes un bastardo en tu vientre yo me voy a detener? Si antes me dabas asco, ahora me das más. No lo puedo creer, Yadira. Ya no te reconozco. ¡Suficiente! Ya entendimos tu punto, Marianne. Hicimos mal, lo entendemos. Pero eso no te hace mejor persona a ti. Quizás no, pero yo nunca dije que lo fuera. Además, ¿con qué derecho te crees tú de venirme a decir eso cuando la culpa la tienes tú? ¿Tienes idea del daño que me hiciste? ¿Tienes idea de lo que me hiciste sufrir? ¿De lo que ambos me hicieron sufrir? ¿No, verdad? Por supuesto que no, porque no tienes corazón. Así que si a ti no te importó lo que yo sentía, a mí tampoco me va a importar lo que tú sientes. Marianne, para, por favor. El que tenía que parar aquí eras tú, y no lo hiciste. ¡Nos arruinaste a todos! ¿Yo? Pero si te acabas de besar con Ricardo en mis narices, Marianne. Eso te convierte en algo igual a nosotros. No te creas mejor ni te hagas de inocente cuando tú y... ¿Y a ti qué te importa? Tú estabas con mi esposa. No me digas que ahorita te dan celos. ¿Qué? No se siente bien que lo hagan en tu propia cara, ¿verdad? Es que no entiendo qué es lo que está pasando, Ricardo. ¿Por qué? Tú cállate. No quiero volverte a escuchar. ¡Por Dios, ya basta! No pueden estar castigándonos por habernos enamorado cuando ustedes... Nosotros no nos enamoramos, Isaías. A diferencia de ustedes, nosotros sí conocemos los límites y sabíamos que teníamos pareja. Pero ¿y ese beso? Ese beso fue para enseñarles lo que se siente que una persona a quien amas, en quien confías,
te traicionan tus propias narices. A Ricardo yo no lo amo. Ricardo no es nada para mí. Así es. Somos solo dos personas que buscan venganza. Porque les hicieron daño. Bueno, pues suficiente, ¿no? Ya déjenos ir, no nos pueden mantener aquí para siempre. ¿Quieres ver que sí? ¡Mariana, haz algo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Ya, ya! Suéltalo. Deben pagar por lo que hicieron. Y lo van a hacer. Y el karma se va a encargar de todo eso. Y nosotros no nos vamos a manchar las manos porque Isaías tiene razón. Nosotros somos más que eso. Gracias, Mariana. Gracias. No agradezcas. Esto no lo estoy haciendo ni por ti, ni por Isaías, ni por su bastardo. Lo estoy haciendo por mí, por mi paz y mi felicidad. Y si ustedes siguen aquí, estoy seguro que eso yo no lo voy a obtener. Así que lárguense, antes de que cambie de opinión. Isaías, no me siento bien. No me siento bien. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le dieron de tomar? Solamente le dimos un laxante. Que tome suero y ya, se le va a pasar en unas horas. Vámonos, Isaías, solo vámonos. ¿En serio crees que debimos dejarlos ir? Sí. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque sé que la vida se va a encargar de hacer justicia tarde o temprano. Quizá tenga razón. ¡Ya, déjalos! Yo necesito rehacer mi vida. Ya me la pasé mucho tiempo mendigando amor. Amor. Creo que todo mi amor se lo llevó Yadira. Eso no es verdad, Ricardo. Todo el amor lo tienes aquí mismo, aunque no puedas verlo. Porque al final del día, ¿no necesitas a alguien más que te valore cuando te tienes a ti? Bueno, ¿qué tal si nos vamos? Sí, vámonos.